y si me lo permiten agregar, en Centroamérica. A ver, Víctor, ¿qué es para ti el encuentro de la cultura metal? Bueno, yo creo que es como la realización de muchos, un sueño que los metaleros, sobre todo la escena vieja, ha estado trabajando por años para que el metal sea considerado como cultura. En realidad, que le den el espacio que se merece y, pues bueno, muy importante que incluso ha sido considerado como un evento de interés cultural de parte del Ministerio de Cultura de nuestro país y, bueno, eso es importantísimo y yo siento que es una meta cumplida. ¿Algo más que quisieras agregar? No, bueno, pues más bien muchas gracias a ustedes que están por acá, de la prensa que colabora, al público que viene, a los compañeros expositores y pues bueno, aquí estamos aprovechando la oportunidad y pues que disfruten del evento. Gracias. Más de 1000 personas aquí metidas, no es cualquier día que se hace un concierto nacional. Entonces,
el evento siempre es un éxito, ¿verdad? Y esperemos que el otro año siga siendo igual, ¿ya? Está demostrado que el evento ha sido un éxito por dos años. Nada, y mejorar algunas cosas nada más, pero todo bien, excelente. ¿Algo más por acá, Don Memo? ¿Que le chupe qué? No, excelente. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Se hizo un buen evento y aquí seguimos en la lucha tenaz. Que el otro año sea más grande. Y más grande, y más grande. O sea, que algún día nos muramos y ya no importe. Muchas gracias. Bueno, ¿algún mensaje final ahí? Ah, bueno, pues. Ya hay, ahí en Jarrón las venden. Quiero una.